Mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Me mandaron a lijar este apartamento. Hace unos días lo vine a terminar con. Le di terminación con Spaco Azul, Blue Compound. No es un apartamento de lujo, pero sí les garantizo que al final, cuando esto va a estar terminado, cualquiera que lo vea, les va a dar ganas de venir a vivir aquí. Lo más importante de esto, amigos, es de asegurar siempre bien estos tornillitos una vez que le llegaron a la altura. Yo ahorita pues lo voy a subir a más o menos como unos 7 agujeritos porque el apartamento tiene aproximadamente como 2, 4, 6, 7, tiene aproximadamente 9 pies de altura. Entonces lo que necesito es estirarle las extensiones para tener una altura cómoda. Como les decía, que es de asegurar bien estos tornillitos. Porque una vez estaba yo, no me acuerdo si chirroqueando, plasteando. Y uno de estos se me zafó. Me imagino pues de tanto usarlo, esto se iba aflojando y aflojando y aflojando y pum, un día se cayó. Yo iba así trabajando y boom, me quedé así. Y créanme que así se me hizo. Ay, Dios mío, no, cuando yo estaba ahí, ay, yo sí sentí que iba para el piso, no. Y lo que yo hago para subirme, amigos, es de que un piecito acá en el tornillito y arriba, así. He visto otras personas que, ay, 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 les gusta subirse en una escalera, pero la verdad a mí no me gusta porque siento que pierdo más fácil el equilibrio. Entonces, es nada más así. Ya tranquilito, ya voy camino normal. Entonces, ahorita vamos a lijar. Otra cosa muy importante, amigos, cuando vamos a lijar, las mascarillas, es muy importante el uso de las mascarillas por el polvo. Yo les recomiendo estas que tienen el filtro. También tengo este palito para lijar, que es muy bueno. Le doy una pasadita de esta. Y ya luego utilizo una esponjita que también esto me ayuda a darle como que un pequeño remate. Y nada, pues a darle. Es muy importante, bien importante la verdad, hacer un espaco muy bueno, un espaco que tenga una textura, un buen acabado, porque a veces si no nos sale muy bien, quedan muchas gradas, quedan muchos bordillos salidos, y ahí es donde uno pues tiene que darle y darle y darle a la lija. No hay tanta necesidad de lijar, sino que la textura muy bien terminada. Les recomiendo la lija 180. Créanme que es muy buena, no deja el lijado muy rayado. También pueden utilizar la 220, que también es muy buena. La 150 no se la recomiendo porque deja muy rayado y después van a tener que volver a repasar con una esponjita. Legalmente, pues yo utilizo la esponjita nada más, como por ejemplo. En estos espacios que cuando utilizo el palo y el papel no me lija bien. Entonces, esta sí me la deja mejor porque ya con esta ya la hago a mano. Amigos, si algo para lo que yo uso esta esponjita también es como para lijar las esquinitas bien bien. Porque a veces usando el palo uno puede lijar toda esta línea,
pero las esquinitas siempre quedan como pendientes, graditas, pequeñas graditas, pero no están exageradas. Eso ya lo hacemos con este bloquecito. Y la forma en que yo me bajo de los zancos, amigos, es así nada más, así de un brinco. Y ya quedé. Estoy lijando ahorita y mucho polvo. Mis amigos, estoy terminando de lijar. Estoy bien exhausto, la verdad. Le di duro, le di sin parar, le di con todo. No es que el estatus esté mal hecho, no, sino que simplemente le di con todo de una, boom, 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 sin parar. Y ya terminé muy exhausto. Estoy terminando ya de nada más darle los últimos toquecitos y así poder irnos para nuestra casita. Bendiciones, cuídense. Espero que hayan aprendido un poquito de esto. Yo sé que cualquiera diría, ah, no, pues lijar. ¿Quién no puede lijar? También tiene su truco, también tiene su técnica.